Muchas gracias por el tiempo de espera. Aquí con nosotros una vez más. Tengo de regreso a mi buen amigo Alberto. ¿Cómo te encuentras después de lo que hemos escuchado de estas... De esta plática que llevamos aquí en Barra Libre? Pues muy, muy bien, escuchando, ¿no?, las pláticas acá con nuestro compañero. ¿Cómo han ido con esa? Ahora sí que casi un jarabe zapateado ahí en la secundaria, pero pues ahora sí que ni chance de desquitarse, ¿verdad? Porque no se puede. Eran ellos. Mira, ahorita los enfoca la cámara para que los vea, para que los capten, para que los fichen, ¿no?, que no los dejen entrar a las arenas. No, ya. Ya, pónganlo. ¿Otra vez? Les toman una foto y le ponen: tales personas no entran, tóxicos al 1000%. Pero ahorita, bueno, hablamos un poco de sus experiencias malas, pero de sus experiencias que ustedes recuerdan, no sé, al momento de pisar alguna arena, algún momento en el cual ustedes recuerden con mucho cariño. Pues mira, uno de los principales es cada momento cuando escuchas al anunciador que dice tu nombre. Y, o sea, estás en ese cuartito oscuro esperando a que llegue todo. Abres la puerta y entras, ves a la gente gritando. O sea, las luces, es una muy muy buena experiencia. O sea, ahí los nervios se van, pero ya estando en el ring se siente la adrenalina al 100%. Oye, está bien, ¿eh? Y platícame de lo mismo, oye. Sí, está libre. Pues la verdad, se siente muy bonito cuando acaba la lucha y te acercan los niños y te piden que una foto, que los saludes, uno se siente que hace bien su trabajo, pues, y te felicitan. Esto para mí es un gran agradecimiento, la verdad. Está muy bien, ¿eh? Y dime, platícame. Yo, pues algunas de mis experiencias buenas, ajá, pues es de que me han dado buenas oportunidades, tanto en arenas chicas como en eventos grandes. Ajá. He luchado yo, no he luchado, he estado en vestidores con elementos de AAA, del Consejo. He tenido luchas de estrellas, he tenido luchas de apuestas. Eso es lo mejor que me ha pasado en la lucha libre, conocer más gente, o sea, más luchadores, más compañeros. Es algo que se te queda grabado, porque así sales a una nueva arena y no sabes cómo te va a responder la gente, no sabes si la gente te va a abuchear, no te quiere, no te conoce. Tú vas a una arena y vas con la mentalidad de que voy a hacer un buen trabajo para que la gente me apoye y vea que en realidad soy bueno en la lucha libre. Y gracias a Dios, en todas las arenas hay ese tipo de gente. Es muy poca las arenas, mis compañeros aquí que llevan poco tiempo lo irán viendo y se van a ir ganando la gente, pero eso es poco a poco dependiendo, ¿verdad? Pero esas son experiencias buenas en la lucha libre. Oye, qué bien, ¿eh? Incluso tengo una pregunta que anteriormente me llegó a decir un amigo. Me dijo: oye, estuviera bien que lo preguntaras en el mismo programa. ¿Ustedes consideran llegar a un punto en el cual vivir de la lucha libre, o sea, trabajar y ganar dinero? Mira, la verdad, la vida te da muchas sorpresas. Claro. Anteriormente tenía unos planes, donde estaba enfocado únicamente en la lucha libre, no le ponía tanta atención a la escuela. Y ahí fue cuando dije, ¿sabes? Y se siente tan feo porque todo lo que tenías planeado de la nada se derrumba. Y ahorita yo no estoy en una mentalidad conformista, pero digo, voy a luchar por lo que quiero, tanto en la escuela como en la lucha libre. Y todo lo que venga es bueno. Si algo no llega, es por algo. Si una oportunidad no se dio, ni modo, hay que seguir avanzando. No hay simplemente que deprimirse, decir, es que yo quería ir a tal lado. Porque a nosotros nos había pasado de que justamente antes de que iniciara la pandemia, nos habían dicho de que querían nos habían invitado a un evento ahí a Ocotlán, de una preparatoria. Estábamos bien emocionados, pero emocionados porque iba a ser, me parece que una preparatoria. Sí, una preparatoria. Y estábamos bien emocionados y pasa lo de la pandemia y fue como de, bueno, ni modo, no hay que enojarse. Ya vendrán mejores oportunidades. Claro, incluso, bueno, en cierta parte de la pandemia, al momento que inició, no sé ustedes, pero mucha gente estaba como muy ansiosa para que pudiera terminar la pandemia, porque decían,
Al momento de que estás en cuarentena, obviamente 40 días. Exactamente, pero yo creo que esto de la pandemia no va a ser ni 40 días, ni 6 meses, ni... ¿Cuántas cuarentenas llevamos? Ya, ¿cuántas cuarentenas llevamos? No sé, creo que ya... Se ve feo, pero pues va para largo. Esto se ve que va para largo. Yo pues tengo varios conocidos de que trabajan en hospitales y también mis papás están en el ámbito médico, en la Secretaría de Salud, y sí me han dicho, ¿sabes qué? Hay que cuidarnos, porque yo no voy a mentir. Yo al inicio era de los que no creían. Yo era como de, no pasa nada. Pero después vas viendo las cosas con tus propios ojos y dices, no, esto está malo, hay que cuidarse lo mayor que se pueda. Así es, correcto. Yo creo que vivir eso de la lucha libre, como que no, siempre hay que tener un plan B, tener dos cosas. Por ejemplo, por lo de ahorita, lo de la pandemia, yo creo que muchos luchadores ahorita le están batallando, de los que viven de la lucha libre. Si hubieran tenido, no sé, un negocio o otro trabajito, yo creo que de ahí se hubieran mantenido también. Para otra fuente de ingresos. Sí, porque uno no sabe, pues, el futuro, los imprevistos, o una lastimada, y pues ya no hiciste nada de tu vida, nomás pura lucha. Como que no, siempre hay que tener un plan B, lo que yo siempre digo. Pues, en realidad, de la lucha libre, en mi caso, he tenido altas y bajas. Hay a veces que te dicen promotores, oye, quiero que vengas a luchar a mi arena. Ajá. ¿Cuánto me cobras? No, pues te cobro tanto. Vas, les haces el trabajo y todo, y a última hora, toma, ahí te va. Y te dan 50, 70 pesos. Oye, ¿qué onda? Pues no inventes. En mi caso, no sé en los compañeros, pero en mi caso, yo no viviría de la lucha libre. Por eso yo tengo un trabajo aparte. Y pues de la lucha libre no se vive, nomás viven de la lucha libre los que son los empresarios y pues luchadores estrellas, ya sea, no sé, Místico, Último Guerrero, pues los que están en empresas grandes, porque un luchador novato, independiente así como nosotros, no vivimos de la lucha libre. Si viviéramos de la lucha libre, yo creo que nomás comeríamos un día y hasta ahí, y si bien nos iba. Pero en realidad no, de la lucha libre no. Yo no viviría de mi cuenta, yo no viviría de la lucha libre. Ok, comprendo. Háblanos un poco de lo que es Anubis, como con el personaje y detrás de la máscara. ¿Quién se encuentra detrás de la máscara de Anubis? Mira, pues precisamente Anubis pues es un personaje de la mitología egipcia que representa la muerte. Y yo trato de darle el toque sobrenatural, por así decirlo. Pero también algo de que yo no quiero ser en la vida real. ¿A qué voy con esto? Yo quiero mostrar un personaje así como de ultratumba, pero también un personaje soberbio, que nadie lo quiera, de que digan, ay, lo veo y hasta me pone cara de fuchi. Pero detrás de la máscara, nada que ver, soy una persona que a mí, en lo personal, me encanta hacer reír a mis amigos, me encanta la buena vibra, cotorrear bien, ayudar en lo que puedo. Y eso es la persona que se encuentra detrás del personaje, una persona apasionada y dedicada en todos los aspectos. El personaje de Killer, pues es una persona traicionera, ruda, fuerte, ruda. Detrás de la máscara de este personaje, pues, se encuentra una persona trabajadora, honesta, muy disciplinada, que pues, le gusta echar ganas. Incluso tú cómo te autodenominarías. Exacto, esa palabra. Muchas gracias. Yo, mi persona, pues una persona que le gusta aprender, un poco responsable y pues nomás. Muchas gracias. Sí, yo en mi personaje de consagrado, me gusta pues ser amable con la gente, ya sea al término de una lucha, oye, ¿te quieres tomar una foto conmigo? Sí, claro, con gusto, un autógrafo, que saludas a los niños. Así es el personaje de consagrado, porque así te vas ganando a las personas. Sería otra cosa de que una persona te dijera, oye, me quiero tomar una foto contigo, y te haces pues acá el sangrón de que no quieres tomarte fotos con ellos, pues la gente te va empinando también.
O sea, te dice la gente, no, yo ya no quiero foto con ese porque es muy sangrón. No, no le pidas autógrafo porque no te lo va a dar. Oye, y si ha pasado, pero, bueno, no contigo, sino que con otros luchadores, no vamos a decir nombres para que no los cuidamos. Déjalos, son de aquí de Guadalajara, déjalos. Pero sí, o sea, sé lo que te refieres como de, no sé, ese aspecto de que si hay luchadores que... Sí, es lo que te comentaba en el otro blog, de que son muchachos que no tienen los pies en la tierra. Llevan 2 meses luchando y ya se creen estrellas. Esos luchadores no duran porque la gente no los quiere. La gente se da cuenta de que este es buen luchador, es amable, le gusta tomarse fotos, le gusta dar autógrafos. Y a los otros dicen, no, pues este no, no hay que hablarle, no hay que acercárnoslo. Pero, pues así es esto, ¿verdad? Pero, sí, claro. Oye, ya. Lo de las fotos, ¿ha habido alguna aficionada que parece que tenga que ir un pastel y a la hora de la... No, fíjate que ahora sí no, ahora sí como dicen, no he tenido la suerte. no se crean, no, nunca me ha pasado eso, pero... Sí, me ha tocado aficionados que son muy enfadosos. Sí, muy enfadosos. Haz de cuenta, bajo de luchar y me dicen, ¿te tomas una foto conmigo? ¡Ah, Simón! Doy 2, 3 pasos y, oye, te vi la semana pasada luchar. ¡Ah, chido! Das otros 2, 3 pasos y, oye, ¿cuánto cuesta tu máscara? No, pues tanto. Y luego ya vas entrando y estás adentro del vestidor y a veces, oye, consagrado, te buscan afuera. Pues sales y es el mismo aficionado de que te dice, no, vas a venir para la otra semana a luchar. O sea, son aficionados así nada más. Es que es aficionado y, bueno, tú como luchador, no me puedes decir como poner un alto. Sí, exacto. Y es como te digo, el personaje de consagrado es así con el público. O sea, trata de darles la atención para que no piensen que es un luchador sangrón, un luchador creído o que ya es estrella, porque en realidad yo no me creo estrella, yo todavía soy novato, aunque ya llevo 10 años en esto, pero somos novato. Es como dicen, en este deporte todos los días aprendes más cosas. Exacto, van evolucionando las cosas. ¿Sale? Muchas gracias. Y ahorita de su carrera hacia los tres, ¿han llegado a viajar a alguna parte de la República Mexicana o incluso, no sé, a salir del país? No, pues te digo, nosotros pues llevamos relativamente poco tiempo, cuando la primera oportunidad, como te mencionaba, que se nos estaba dando, era ahí en un evento, en una preparatoria en Yucatán, y que llega la pandemia, y dijimos, no hay problema, oportunidades, va a haber más. Mientras, hay que cuidarse, no hay que andarse enojando, porque dice el dicho, el que se enoja pierde. Sí, exacto, totalmente de acuerdo. No, pues igual, vino la pandemia y se canceló todo, así que... O sea, a prepararse nomás. A prepararse porque ahora sí, esperemos que este 2021 venga con todo. O sea, esperemos que sí. Más. Yo sí he salido a algunas partes de la República Mexicana. He ido a luchar a Irapuato. Iba a ir a México. Fui una vez a México, pero ya estando allá se me canceló la fecha. No luché, pues bueno, no le hace, aproveché para andarme paseando allá. Sí, conocer todo eso. He luchado aquí en Jalisco, en el Grullo, pues en varios municipios aquí de que hacemos gira por Jalisco, pero casi he luchado más en Irapuato. Fue en Irapuato, en el estado de Guanajuato y aquí en Jalisco. Es donde más he luchado, pues. Ah, ok, de acuerdo. Incluso, bueno, ya una última pregunta para las personas que nos están viendo. Ahorita, ¿están por algún campeonato, por alguna máscara, alguna cabellera en este momento? No, pues ahorita más bien lo que traigo, mi mentalidad es ya regresar lo más pronto posible a las arenas. Por el momento, ¿verdad? Sí, por el momento, y una vez que regresen las funciones,
quedar en el, darle un buen sabor de bocas al público, de que la gente esté satisfecha de ir a verme luchar y mejorar cada vez, dar un mejor espectáculo cada vez que me presento, no importa la lucha que sea. Nuestro maestro siempre nos ha dicho, vayan en la primera lucha o en la estelar, tienen que darlo todo para que la gente los aplauda, para que la gente vaya constantemente a verlos a ustedes. Exacto, muchísimas gracias. No, pues nomás esperando el regreso, pero sí me gustaría un mano a mano con el señor Anubis, la verdad. Cuando ¿qué son las cámaras? Cuando guste, sabe de que aquí estoy para servirle. Un mano a mano estaría muy interesante. Tenemos muchos años conociéndonos y nunca hemos luchado, y digo, estaría muy bien. Creo que quedaríamos un muy buen sabor de bocas. Él dice que ya estamos en el cuadrilátero, pues ya. Pues yo ahorita por el momento no tengo, ahora sí que en mente, ninguna rivalidad, ningún campeonato, nada. Pero sí me gustaría tener algún campeonato. Tuve una cabellera, pero pues, no creas, como que el elemento no me duró y como que no vale. ¿Verdad? Pero fue la única, te digo, he participado en torneos de apuesta. Siempre he salido avante con mi máscara, siempre la he defendido. Pero no, hasta el momento así me siento a gusto y pues que las rivalidades lleguen solas. Y pues bueno, ahora sí, como dice mi compañero Jos Daniels, que el que persevera alcanza. Y quiero dar un fuerte aplauso a todos ustedes y que nos acompañaron en este cuarto episodio de Barra Libre CL11. Así que ánimo, dale. ¡Cuadrilátero! ¡Cuadrilátero! Y bueno, vamos a pasar con la firma del muro de los recuerdos. El placazo, por favor. El placazo ahí. Ah, no, el placazo es otra cosa, ¿no? Sus bombas, sin linear a los demás. Los marcadores. Entre los marcadores. Para la firma. Yo los baño yo lo firmaba con otra forma. Ya se escondieron. Ya no hay. Se escondieron los marcadores. Ahí está el primero. Sin linear, por favor, a los demás. Oh. Adelante. ¿Ya lo quito? ¿Acá? Ah, no pasa nada, Estorbar, tío.
Espero que se hayan pasado muy a gusto y pues nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias. Gracias. Ahí está. Ahí sale. Ya se cortó. Unas fotografías que se quedan tomando. Si quieres quitar esa, yo la...